Hola, ¿qué tal, amigos de Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones? Muy buenas tardes a toda la gente que ya nos acompaña en este tu programa favorito en el deporte michoacano, Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Pues no hubo voz de profeta, por lo menos en esta mesa de análisis, donde se vaticinó triunfo del Morelia, empate del Morelia, pero nadie, absolutamente nadie pronosticó una derrota. Y es que de último minuto, prácticamente allá en el Carlos Iturralde del viernes anterior, Venado se impuso 2-1 al Atlético Morelia para dejarlo muy metido en problemas en cuanto a la posición en la tabla general. Se esperaba un despertar después de ese optimismo, de las sensaciones positivas que había al interior del plantel y que incluso nos habían contagiado. Ahí le voy a poner palomita a Vicente Tenorio, que jamás cayó en la trampa del empate ante Monterrey. Se mantuvo crítico, se mantuvo estoico y dijo, no, yo no la compro. Y Vicente, pues tuviste razón, el Atlético Morelia mostró muy pocos avances futbolísticos. En el tramo en el que fue mejor que Venados, no lo aprovechó, con un gol que le diera esa ventaja, lograr capitalizarlo. Y bueno, al final el equipo terminó diluyéndose, sin idea, sin mostrar esos avances, sin punch al frente, sin volumen de juego, y con un resultado que me parece al final es merecido para el equipo que lo busca un poco más, que es Venados de América. Habrá posibilidad para levantarse, por supuesto, sin embargo, cada vez el margen de error se acorta menos. Viene Celaya, después viajas a La Paz, después viene Leones Negros. El panorama cada vez más complicado para un equipo que no levanta, que no muestra señales de vida. Saludo a todos y cada uno de ustedes que nos siguen en la plataforma digital. Gracias por comentar y por compartir en esta mesa virtual. También, por supuesto, a todos aquellos que nos siguen a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Saludo a mis compañeros y amigos, profesor Olimpo Campos, ¿cómo le va? Excelente inicio de semana. ¿Cuál es su primer comentario, la sensación general que le ha dejado esta nueva derrota del Atlético Morelia? Bienvenido, profesor. Marco, buenas tardes, Vicente, a todos. Comparto el optimismo que tenía el grupo dentro del partido que fueron a hacer a Monterrey. Se veía venir una actuación destacada y, ¿por qué no?, el triunfo de Morelia para recomponer la tabla. Yo lo dije 2-1, que ojalá pudiera traerse el triunfo. Hace un primer tiempo aceptable, sin gran volumen de juego, pero no alcanza a romper hacer el 1-0 hasta el segundo tiempo. Pero cuando viene el segundo tiempo y hace los cambios, el equipo no responde en los cambios y creo que también Diego García, como lateral derecho, le cuesta la jugada del empate y posteriormente también la segunda jugada, ¿sí? Porque no están cambiando mucho las situaciones defensivamente. Rolando no juega donde debe de jugar, donde es su posición acostumbrada, si lo están sacrificando de central, pero bueno, la situación es de que esto, el margen de error contra va a ser un excelente partido contra Celaya, porque Celaya viene de vencer a Mineros, que es un gran equipo. Muy bien, ya lo vamos a ampliar. Vicente Tenorio, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu sensación del partido? ¿Qué encontraste como el motivo por el cual Morelia en esta ocasión se regresa con una nueva derrota? ¿Realmente mantuvo el bajo nivel Morelia o cómo lo viste, Vicente? Bienvenido. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas tardes, amigos de Ecos del Quinceo. Profesor Olimpo Campos, un gusto estar en una transmisión más. Yo creo que, a ver, coincido también con el profesor Olimpo Campos, creo que Atlético Morelia no lo hace mal en el primer tiempo, incluso hasta cierta manera llegamos a ver un poco de idea de juego, no como quisiéramos verla, pero sí por ahí algo que no nos tenían acostumbrados, 7, 10, 15 pases seguidos, que eso no lo habíamos visto en anteriores partidos, esto lo vimos ahora, incluso la jugada del gol es una jugada colectiva muy buena, hay que decirlo, es una conjunción entre los futbolistas armando la jugada desde atrás y terminando arriba. También hay que decirlo que Santiago Ramírez tiene algo que ver, pero bueno, eso ya no es culpa del Atlético Morelia. Y bueno, ¿por qué pierde Atlético Morelia? Me parece que, no sé si Mario García también se equivoca en los cambios, creo que se precipita en sacar a Edson Castellanos, el director técnico de Venados mete a Steven Plaza, este futbolista que llegó a cambiar el rumbo del juego,
prácticamente hizo pedazos la banda izquierda del Atlético Morelia, muchos cambios otra vez en el once inicial, y bueno, se le está yendo otra vez, lo vamos a repetir cada semana, jornada tras jornada, se le está yendo el torneo al Atlético Morelia, y este equipo se sigue viendo exactamente igual. A lo mejor la mejoría es muy poca, de un 5 a un 10%, pero no hay una mejoría notoria de jornada a jornada, y eso es lo preocupante en Atlético Morelia. Que se sigue viendo muy vulnerable en defensa. Esta es la alineación que presentó el Canario allá en el Carlos Iturralde, con Toño Torres en la portería, Rolando González y el Cholo López, una dupla en la defensa central, Diego Gallegos como defensa lateral por izquierda, ahora Diego García como defensa lateral por derecha. Nótese ahí el cambio, mandar a García como lateral, de nueva cuenta jugar con el Pecas como central. Yair Cortés en el centro del campo como el contención clavado, acompañado como volantes Walter Ortega y el mencionado Edson Castellanos. Edson Martínez jugando pues como una especie de enlace, Trejo en punta e Islas abierto por derecha. Este es el once que presenta Mario García, donde de nueva cuenta, hay movimientos, hay cambios. Seguimos jornada 8 sin encontrar al once ideal del Morelia, y no solamente nombres, también en cuanto a la formación táctica sigue habiendo cambios importantes entre un partido y otro. Sí, por ejemplo, a mí me sorprendió ver de nuevo a Walter Ortega en la media cancha. Uno pensaría, a ver, García no había jugado de lateral derecho, creo que desde que estaba Hernández Pad o Carlos Adrián Morales, ya había jugado siempre como lateral derecho, hoy vuelve a ser lateral derecho. Rolando y Cholo de centrales, el Cholo López que venía también de una seguidilla de partidos sin jugar. Yo no entendí de qué jugó Ortega en el partido pasado. A mí me costó. Como interior. Sí, de interior. Como interior, él es lateral derecho, estaba en Cancún, ¿no? Y era lateral derecho, ¿estoy bien? Sí. Él jugó prácticamente toda la temporada de lateral derecho. Sí, sí. Se había advertido, ¿no? Al inicio, cuando se estaba formando este plantel del Morelia, que sobraban laterales derechos. Tienes por lo menos 4 o 5. Hay algunas otras posiciones donde casi no tienes esa multiplicidad de opciones. Y en la lateral de la derecha, sí. Walter Ortega jugó ahí todo ese campeón de campeones con Cancún, y prácticamente no se le ha utilizado en esa zona. Sí, y tienes también ahí en la lateral derecha a René López, que también ya ha tenido oportunidad de jugar, Harold Vázquez, que es el futbolista creo que de todo el plantel, que tiene menos minutos, tiene creo que 6 minutos nada más, y bueno, a ver, volvemos a lo mismo, Mario le ha dado vuelta al plantel, solo de todos los futbolistas disponibles para jugar, solo el segundo portero es el único que no ha jugado, todos los demás, todos los defensas, todos los mediocampistas y todos los delanteros han tenido participación. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que no encuentra el once titular, no encuentra las piezas adecuadas para formar su once titular. A mí personalmente, en el regreso de Castellanos, me gustó mucho. Yo no entiendo por qué lo termina sacando, si te estaba resolviendo al final de cuentas. Sí. Lo comentábamos fuera del aire con Marco. Castellanos tuvo una buena actuación, y exactamente cuando hace los dos cambios al minuto 66, el equipo, los cambios, siempre el director técnico los pretende hacer con que sea un envión para incrementar el rendimiento, pero los cambios no han resultado y viene el bajón. Y Plaza, comparto totalmente, un cambio que le cambia la cara totalmente a Mérida y que le cuesta a Diego García por el tranco de este muchacho. En el gol del empate, una pelota profunda, parece que va a salir la pelota, creo que el portero colabora un poco en el rechace. Se pudo haber quedado con ella, pero comparto, René López también es un jugador que creo que ha respondido y que no ha tenido continuidad. Vamos a la primera pausa y volvemos para platicar ya de lo que fue el partido. Muchas gracias por continuar con nosotros. Pues coincidimos, ¿no? En esa parte de que los cambios no le beneficiaron al Atlético Morelia. El ingreso de Illescas por Castellanos, es que si tú los ves en la imaginaria, dices, o sea, sí, seguramente va a potenciar, ¿no?, la entrada de Illescas, pero al final no termina resultando de esa manera. También Damián Torres ingresa por Ortega, esas dos modificaciones fueron al 66.
al 75 Irízar por Christopher Trejo, al 85 Edwin Quesada por Rolando González, tratando de fortalecer un poco la defensa, y Chuy Miranda al 85 por Edson Martínez. Normalmente coincido los cambios, pues tú como entrenador lo que buscas es que tu equipo se vea mejor, pero esta también ha sido una constante en el torneo. Normalmente los cambios no han potenciado al Atlético Morelia. En el mejor de los casos se mantiene el nivel, pero en el peor de los casos, como el viernes en el Carlos Iturralde, hubo un deprimento del equipo y los cambios beneficiaron más al equipo local. No, Plaza fue totalmente diferente. Jugó 30 minutos y fue el mejor de los 22. ¿Sí? Creo que el tema de los jugadores referentes que tiene Morelia, que lo sabemos quiénes son, no han respondido. No han respondido y creo que la exigencia de parte de Mario, pues bueno, tiene que ser al seno de ese rendimiento por el que está Islas, que no encuentra su nivel. Me encanta ese jugador. Yescas, que no, reiteradamente no ha podido encontrar. Excelente jugada la del gol, una botada, un pase al perfil de Trejo. Trejo llega y golpea muy bien abajo, el portero rechaza, y Castellanos, que estaba muy bien, pero no hay continuidad y los cambios no te dan. Y bueno, las exigencias, y ya le buscó, como dice bien Vicente, ya le buscó por todos lados. Ahora, ¿a quién más? ¿Cómo recompones? El brasileño no juega, no lo he visto. El español ya se fue. ¿De dónde echa mano? Porque no hay muchos referentes. No hay de dónde echar mano. A ver, profe, lo acaba de decir, qué bueno que dijo que el gol fue una buena jugada, ¿no? Hemos visto escasas buenas jugadas que terminen realmente convirtiéndose en anotaciones. Pero esa es una muestra de que el equipo tiene calidad. O sea, esa es una muestra. El gol es un reflejo de que de repente se enciende la chispa, de repente se frota la lámpara y sale ese talento que durante 80, 85 minutos no se ven. ¿Por qué tan poquito? O sea, ¿esa es una parte técnico-táctica o es una parte del futbolista que realmente no puede establecer ese nivel de calidad durante mayor tiempo en el partido? Porque si tú me dijeras, entiendo que el nivel del plantel está como para una media tabla, ¿no? Ese es el nivel del plantel del Morelia, como para pelear por meterte arañando el último lugar. Ese es el nivel del plantel en general, el que yo veo del Atlético Morelia. Pero de pronto, si los tipos se concentran, pueden llegar a elevar un poco ese nivel, o por lo menos darle esa posibilidad a los jugadores de calidad. Hablamos del gol. Participa Yescas, participa Trejo, participan estos jugadores referentes o que pueden llegar a ser diferentes. Pero ¿por qué una vez en el partido? O sea, ¿por qué una vez en el partido no quieren? ¿O de plano no le ha dado Mario García las herramientas necesarias a estos tipos para que puedan poner a práctica en mayor cantidad de veces eso que nos lograron demostrar en el primer gol? Es que es muy difícil de entender esa parte. ¿Qué pasa, Morelia? No sé si compartan. Morelia, a partir de que tiene buena posesión de la pelota, empieza a hilvanar ideas de fútbol, pinceladas muy bien hechas, pero cuando la pérdida de la pelota y las transiciones suceden tan rápido, es un juego de fútbol que no le conviene a Morelia, y es donde Mérida se hace muy fuerte. Si hemos podido ver que la esencia del sistema, modelo de juego de Mario, es una posesión. Posesiones largas, como dice Vicente, 15, 16, 10 toques, pero no es tener la posesión de 3 toques y cambiar. Entonces, en las transiciones, otra vez, vuelven a hacer el empate, ¿sí? Y esto es repetidamente, que es, no te puedes ir alegremente al ataque, como se dice, porque siempre hay una gente que hay que hacer cobertura defensiva. Y con ese muchacho, que yo no lo conocía, la verdad, me sorprendió el moreno este, muy buen jugador, y bueno, le cambió la cara totalmente. Pero Morelia, si no tiene la posesión, va a sufrir. Sí, yo también coincido con el profesor Olimpo. Yo sí encuentro en el pasaje del partido que cuando Venados de Mérida empata el juego, Morelia se echa para atrás. El Morelia dice, pues por lo menos si no lo quiero perder, pues mínimo voy a sacar el empate. Y por poco le termina saliendo, ¿eh? Se quedaron a 2 o 3 minutos de sacar el empate. Pero eso ya es traicionar el estilo que alguna vez Mario García nos dijo. Dijo,
que siempre va a buscar más goles ganando 1-0, 2-0, 3-0, él siempre va a ir a buscar la portería rival y va a seguir queriendo anotar más goles. Hoy me parece que fue al revés, y creo que también Atlético Morelia ya en los 90 minutos, ya no nada más cuando Venados anota el gol después, abusa del juego directo, abusa también de las cabalgatas de Omar Islas. A ver, un entrenador, si tú te fijas los goles de Atlético Morelia, es claro cómo cae el gol desde la salida con Toño Torres, despeja con juego directo a Omar Islas. A ver, eso claro que lo van a ver los demás equipos, claro que lo estudian los demás equipos. Y hoy Atlético Morelia está esperanzado a eso, a un contragolpe de Islas, a un tiro, a un despeje de Toño Torres para que Omar Islas quede mano a mano. Por eso terminó fundido Omar Islas en los últimos minutos, porque el primer tiempo se dedicó a jugar a la contra, a quedar mano a mano, y sí tuvo por ahí dos o tres ocasiones importantes que no se pudieron capitalizar. Pero sí, a ver, a mí me parece que Atlético Morelia ha abusado del juego directo y esta parte de los 15, 20 toques seguidos o las posesiones largas, lo hemos visto a cuentagotas, como lo mencionaste, Marco y profesor. Y es una situación que es poco comprensible, ¿no? Que no haya una evolución en ese aspecto. Insisto, aquí habría que poner en tela de juicio la capacidad de los futbolistas, porque, a ver, Mario García ha demostrado, Él ha demostrado, quizá él también se equivoca al pensar que puede llegar y hacer jugar bien a todo el mundo, ¿no? Pero él ha demostrado que en proyectos anteriores sabe hacer jugar al fútbol a los equipos. Sabe hacer jugar fútbol a los equipos. Y en estos momentos ese Morelia sigue atorado, sigue ahí frenado en una parte que no le permite evolucionar. Vamos a ver los números que arrojó el partido en posesión. Bueno, fue superior el conjunto de Venados. Ahí está la gráfica, 55% sobre 45%. En tiros, también buscó un poquito más Venados, 16 en total, 14 Morelia, a puerta, 6 contra 5, uno más por parte del equipo local. Ahí vemos también la frecuencia de oportunidades de gol, más alta la del conjunto de Venados. En duelos ofensivos, Morelia intentó más, pero Venados terminó ganando la mitad de los duelos que buscó. Y en faltas, muy parejitos también, dos faltas más por parte del conjunto michoacano, alguna de las gráficas que arroja este encuentro. Que también el mérito de Venados es no dejar de buscar, hasta el final. O sea, el equipo estuvo con esa intención ofensiva desde, no puedo decir que desde el principio del partido, pero por lo menos sí desde que logra el empate, sí se nota en Venados esa intención de ir a buscar el triunfo, de no permitir que se les vaya, y bien lo comenta, bien lo resumió ya el profesor Olimpo Campos, en esa carrera de Steven Plaza resultó imposible para Diego García. Vamos a una pausa más, tenemos más análisis de Morelia contra Venado. Regresamos. Estamos de vuelta en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Muchas gracias a toda la gente que nos acompaña. Ahora vamos a lo estadístico, ¿no? La derrota del Atlético Morelia los deja un peldaño más abajo que la semana anterior. Después del descanso, el equipo había quedado ubicado en la posición número 11. Ahora, tras el triunfo de Alebrijes, que lleva 2 victorias en fila, Morelia se queda estacionado con 6 puntos y diferencia de menos 5 en el lugar 12. Exactamente los mismos puntos y la misma diferencia de goles que Tepatitlán, que es lugar 13. Por debajo de ellos dos aparece el Corre y Dorados con 5 puntos. Es decir, ahora mismo Morelia está a 4 puntos del octavo lugar, es decir, del último clasificado, que es la Jaiba Brava. No, perdón, a 3 puntos. La Jaiba Brava tiene 9 unidades. Quedan para el Atlético Morelia en estos momentos todavía 6 partidos por jugar. ¿Se levanta Morelia como para lograr esa plaza en la liguilla? Que ya es momento de empezar a dudar. Ya es momento de empezar a dudar. Yo no sé si ustedes venían viendo también mejoría cuando jugaba con Trejo y Irizar. Como dos, como decía, como 9.5, como 10 y un 9, ¿sí? Y el equipo otra vez vuelve al 4-3-3, es decir, con un solo punta.
Trejo se le ven buenas hechuras y ha hecho 3 goles. Pero sí, Morelia entra en la etapa aguda del margen de error mínimo, donde sería excelente aquí el jueves al Estadio Morelos, donde Morelia ganarle pondría la credibilidad del proyecto nuevamente ahí. ¿Por qué? Porque los puntos ya no se pueden dejar ir si se quiere calificar. Es un rival que juega muy bien al fútbol, que trae jugadores muy interesantes, con gran jerarquía y que creo yo que se tiene que meter. La exigencia al interior, en este caso liderada por Mario, tiene que apretar. Bueno, te escucho, Vicente, y luego voy con otra pregunta. Pero ¿por qué esperarse hasta que el margen de error es así? ¿Por qué tenemos que esperarse hasta que la presión está con todos los futbolistas? ¿Por qué? A ver, este equipo nos lo vendieron como que iba a estar entre los primeros 4 lugares. O bueno, así siempre se ha caracterizado ser el Atlético Morelia, estar siempre entre los primeros 4 lugares. Hoy parece un sueño. Hoy ni siquiera está en el escenario terminar entre los primeros 4 lugares. Hoy es ver si terminas entre los primeros 8 y ya terminando en los primeros 8 ya es otro torneo y a ver si por ahí le puedes ganar a los líderes, ¿no? Que es UDG, que es Tapatío. El contexto ha cambiado totalmente para el Atlético Morelia, ¿no? Y a ver, te pone a pensar mucho lo que es este proyecto. Yo, la verdad, para mí luce muy complicado que Atlético Morelia levante, más que nada por todo lo que hemos visto este torneo. Ojalá que sí lo haga, porque es una plaza que es futbolera, porque tiene historia y está Mario García, pero a ver, con lo que hemos visto, a mí me parece que va a ser muy complicado que Atlético Morelia levante. Mira, es que es un momento muy álgido, ¿no? Es medio torneo. No podemos caer en la desesperación de exigirle a la directiva un cambio en el timón. Me parece que esa no es la solución, porque no. ¿A quién puedes traer? Y además, con la calidad de plantel que hay, ¿cuánto podría mejorar? Creo que sí hay que hacer una charla muy intensa al interior, puertas adentro. No sé si el presidente ya regresó de Europa, pero sí hay que hacer una charla muy fuerte al interior, ¿no? Y hablar, o sea, hablar honestamente. No sé el cuerpo técnico de Mario García qué tan abierto sea a escuchar al futbolista, porque a mí me da la impresión que el futbolista no está cómodo. Esa impresión me da. O sea, insisto, el tema de la calidad del plantel es cuestionable, pero tampoco es pretexto para el que el equipo no avance. Hemos visto en la historia de esta Liga Expansión, en los 4 años que tiene, planteles de calidad similar que han logrado jugar bien al fútbol. Yo me acuerdo del Tampico campeón que traía Gerardo Espinosa. No era un gran plan, o sea, no era plagado de figuras. El Tapatío, que también el propio Gerardo Espinosa logra sacar campeón. No era un plantel plagado de figuras. Podremos encontrar algunos otros casos si navegamos. El plantel, aún siendo limitado, tiene la capacidad para competir. Pero parece que no quieren. Pero parece que no les entran las ideas. El fútbol... Parece que nada más lo demuestran en los entrenamientos, en los interescuadras, porque en los interescuadras todo el mundo nos habla maravillas. ¡Hombre, volamos! ¡Corremos 15! Y en los partidos... ¿No estarán cansados, Marco? ¿No estarán cansados? A ver, si tú corres... Eso es lo que yo estoy interpretando, Vicente. De lunes a jueves. El jugador ha llegado a un punto de hartazgo que de las maneras en las que se trabaja, que se tiene que hablar y que se tiene que ir de frente... Y decir, no estamos cómodos, se nos está tratando como a militares, hablando desde el punto de vista de la exigencia de entrenamientos físicos, nutricionales, bla, bla, bla. Que en caso de ser eso, tache para el jugador por no ser profesional, pero sabemos que en México las cosas son así. Si el futbolista no se siente cómodo, tampoco empieza a ofrecer lo mejor de sí. ¿Por qué no hablarlo? Hay una cultura, Marco. Sí. Hay una cultura... de gente ya dentro del gremio que normalmente se trabaja tanto tiempo, tantas cuestiones de espacios reducidos, de driles, de interescuadras, de tiro a gol, situaciones defensivas, y de alguna manera la exigencia es muy importante, táctica, pero recordemos que el fútbol tiene esta gran parte, la cuestión socioemocional. Si el grupo al interior está a gusto, trabajando como debe de ser, sin la exigencia, volvemos al tema, ¿no? El jugador de hoy,
no puedes exhibirlo, se siente muy aludido, y si no está cómodo, el rendimiento, evidentemente, sí, es técnico-táctico la esencia, pero si la cuestión socioemocional, es decir, la cuestión mental, no está cohesionada dentro del cuerpo técnico y el grupo de jugadores, pues definitivamente los chispazos cada vez son menos. Lo que se requiere es que este grupo tenga una salud mental. Sí. ¿Y para volver a dar lo que se esperaba de ellos, porque Mario confió en ellos, Mario los eligió a ellos. Sí, yo no quiero pensar que no se le trajo a quien pidió. Y tiene razón, o sea, hubo muchos jugadores que fueron descartados para darle la confianza a estos que ahora están, pero es que el método de trabajo, esa es una interpretación personal, de Mario García puede ser un arma de doble filo, ¿no? Aquellos jugadores que se someten y que superan esa prueba pueden llegar a alcanzar niveles muy interesantes. Pero ¿cuál es el porcentaje de ese futbolista que está dispuesto, apto y sobre todo cómodo? Porque, a ver, tú puedes ir a entrenar y cumplir con la exigencia, pero a lo mejor no estás cómodo, ¿no? A lo mejor ya estás podrido, a lo mejor ya me rompieron, o sea, como se habla en ese argot futbolero. O estás presionado. Y no se sabe ahí. A mí me parece que entonces puede ser que ahí esté la llave que hay que destrabar, ¿no? Ver, empezar un coaching, ¿no? Al jugador. Hay un coaching, ¿no? Trabajan con coaching, con nutriólogo. Sí. Es muy fácil. El nutriólogo está a la distancia y él deja su régimen. Ah. Y tampoco vas a estar encima del jugador para ver si lo cumple o no. Pero usted lo dijo, o sea, es la salud mental del futbolista. ¿Qué tan agobiado se siente por esta forma de trabajar? ¿Qué tan cómodo? Creo que ahí tiene que haber un cónclave al interior y soltar todo lo que haya que soltar, porque si no, desde afuera vamos a estar tratando de desenredar cosas que no nos corresponden. Vamos a una pausa más y volvemos. Perfecto. Estamos de vuelta en Ecos del Quinceo, el Cerro de Tus Pasiones. Vamos a platicar también de lo que pasó el viernes en la cancha de CU, que hubo prácticamente un lleno para el debut del equipo de la Universidad Michoacana, filial del Atlético Morelia en Liga TDP, pero eso será un poco más adelante, no se despeguen. Vamos a cerrar este bloque todavía con el Atlético Morelia. Pues soluciones parece haber para el mal momento. Dependerá exclusivamente, por supuesto, de la voluntad del jugador, de la capacidad del cuerpo técnico. También otra de las cosas por la cual se escoge a Mario García es porque se analiza, se cree que es un técnico que mantiene a los jugadores en un buen orden grupal, ¿no? Con un buen ambiente, que no le ha pasado a Mario mucho esa situación de que el vestidor se revele o que hay indisciplinas. Lo pongo en la mesa porque es lo que sufrió el propio Atlético Morelia en el pasado reciente, ¿no? Y que era una de las cuestiones que la directiva buscaba evitar, que hubiera un grupo controlado, que hubiera un grupo que se sometiera, en el buen sentido de la palabra, al trabajo, a la disciplina, sobre todo, a lo estricto que puede llegar a ser Mario García. Entonces, en ese sentido, me cuesta trabajo creer que haya este tipo de diferencias. Sin embargo, si lo empiezo a pensar, es porque futbolísticamente no hay avances, y a veces cuando esto pasa, pues hay que indagar un poco más, pensar en este tipo de cuestiones o de soluciones. Dentro del seno, Vicente toca un punto muy importante, ¿no? Hoy que están las ciencias aplicadas, que el presidente dice que están trabajando con ellas, detectar la fatiga se hace dentro de la cuestión científica. A nivel de masa muscular por la creatinquinasa, que es una enzima que arroja el cuerpo cuando hay mucha rotura fibrilar. Es decir, ahí científicamente a nivel bioquímico estás fatigado. Si eso lo tienen controlado, sería muy importante estarlo checando en la semana para ver, por lo que le dice, el segundo tiempo no fue lo que fue el primer tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, la situación de cerrar las filas de ahorita, que lo digo porque lo viví muchos años, cuando las cosas se ponen tan complejas y empieza la presión,
Nadie quiere la pelotita y empezamos, se empieza al interior del grupo, los menos culpables ahorita se sienten los jugadores, ¿sí? Y empiezan que el cuerpo técnico, que la directiva, esto y lo otro, o sea, la pelotita. Yo creo que es el momento de cerrar las filas y decir, a ver, acá tenemos que para todos salir cohesionados a buscar el triunfo, porque el margen de error se reduce. Sí, porque no se vale que por la presión empiecen a buscar culpables. Mario es muy capaz, pero creo que confió mucho en jugadores y probó a muchos jugadores que de una división, en este caso de Uruapan o de otras divisiones, que no tienen la jerarquía para no, estar en la expansión. Trae jugadores de otro nivel. No, y yo, mire, si se la estuviera jugando con los chicos de Uruapan, que se supone que son los de tus fuerzas básicas, híjole, pues yo creo que todavía tendría más mérito, pero no, los chicos de Uruapan ya están en Uruapan, ya están otra vez en Liga Premier, únicamente se mantiene Quesada como parte de los convocados, el Gabo Quesada que ya lo venía haciendo en la temporada anterior, entonces pues ni siquiera, porque no es que te la estés jugando con tu cantera, te la estás jugando con gente sin nombre, jóvenes llegados de otros lados que tú creíste que te iban a responder de inmediato, y esa puede ser otra de las respuestas que desde el día uno lo puso en la mesa el profesor Olimpo Campos y que yo me he resistido a creer, que de plano la calidad de estos futbolistas está por debajo de la media en la categoría, y esa puede ser otra, ¿no? Si te pones a revisar qué ha hecho Edson Martínez en la categoría, que ha sido titular 5 partidos en este torneo, no encuentras quién es Edson Martínez, o qué relevancia ha tenido futbolísticamente, ¿no? Si te pones a revisar qué ha hecho... ¿Y el brasileño, López, Marco? ¿Perdón? ¿Y el brasileño? ¿Y el brasileño? Pues es traer por traer, ¿no? Esa política de fichajes extranjeros está... yo creo que hay más filtros para ingresar a un antro que para llegar al Atlético Morelia como jugador extranjero, ¿no? O sea, se te complica más entrar a un antro que venir como jugador extranjero al Morelia, porque parece que fichan a cualquiera, con todo respeto para Laerte Polidoro, no es, o sea, es un tema futbolístico, has jugado 2 partidos. ¿Cuántos minutos ha jugado? Por ahí de 90, dos medios tiempos, ¿no? Sí. Y no ha mostrado nada. Entonces sí, la calidad es ínfima, pero no como para ver esto, insisto, no como para ver esto, aún con jugadores sin calidad, deberías de tener otra propuesta, y ni siquiera está la propuesta en el campo, o sea, no hay nada, es como si tuvieras un rompecabezas y apenas estuvieras armando las orillas, nada más, que es lo, Marco, sencillo, ¿no? Pero esto no es nuevo, ¿eh? O sea, Atlético Morelia, hay que recordar, ya lleva un año así, lleva arrastrando ya desde Hernández Paz, desde Scofoni, desde Carlos Adrián Morales, que este equipo no juega nada. Y han pasado directores técnicos, varios, ya llegó otro director deportivo, Barrientos ya no está. ¿Y quién es la única constante que sigue al frente del Atlético Morelia? El presidente, el dueño. Entonces, yo no sé qué mensaje esté transmitiendo desde arriba el presidente José Luis Higuera a los futbolistas, al director técnico, porque si tú entrenas de lunes a jueves 15 a 18 kilómetros diarios, pues para el partido eso es lo que dice el profesor, eso es lo que dice. No, pero es que ya platicamos con el compañero el otro día y estaría interesante que sacaran a la luz del WIMU diario, y tiene que ser una alternancia, no todos los días puedes entrenar con niveles de fatiga altos, ni todos los días puedes regenerar. Las cargas de trabajo son estimuladoras y regeneradoras. A veces hay que regenerar y a veces hay que estimular para incrementar la capacidad, pero no puedo yo todos los días fatiga, 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 fatiga. ¿Por qué? Porque se libera esto enzimático y juegan. Hay jugadores que están jugando con niveles de fatiga neuromuscular. Y pudiera ser, pero hasta que no tengamos los datos. No, eso yo le dije, yo lo asevero. El jueves no pudieron haber corrido 14, 18 kilómetros. Un previo partido se corre en 3, 4 kilómetros y de forma aeróbica, es decir, cuestiones de táctica fija, recreativas, cuestiones, ¿por qué? Porque la masa muscular hay que protegerla para estar en un estado hipercompensatorio con todo el ATP dentro de los músculos el día del juego. Bueno, y el viernes
¿Le parece, profesor, que el Atlético Morelia aguantó los 90 y tantos minutos que se jugó así a máximo nivel? O a todo lo, o que no estaban cansados al final de cuentas, ¿le parece? Yo percibo que el primer tiempo fue mejor Morelia, que incluso pudo haber sido con un gol, anuló totalmente a Mérida, pero el segundo tiempo el Morelia ya no fue el mismo. Sí, con la entrada de Plaza y los cambios que no dieron ese envión, Morelia se cae. Vamos a la última pausa. Tenemos palabras de Mario García. Las escuchamos a continuación. Que nos acompaña, quiero mandar un saludo muy especial a todos nuestros amigos en La Piedad. El equipo se presentó en casa frente a Aguacateros de Peribán. Mañana tendremos todas las incidencias de ese duelo con un 0-0. Se esperaba más de ese compromiso. Vamos a escuchar a Mario García, que bueno, pues habla sobre lo que sucedió allá en Mérida en esta nueva derrota del canal. Y bueno, pues ya me confundieron. Tú que eres de allá dices que no salió, y acá me dicen que 65-70 les gustó mucho el equipo. Pues ya estoy empezando a enredarme y ya estoy empezando a entender los porqués. Hay un ataque sobre este equipo y no avanzamos, porque acá ven una cosa y tú me dices que viste otra. Ellos están aquí, y ellos lo vieron con sus propios ojos. Entonces, porque pues esa es la información que llega a la afición, y nos traen como lazo de cochino. Entonces, pues ahí ya, ahora sí que pónganse de acuerdo, porque ya no entendí lo que ve una gente, lo que ve otra. Tengo que verlo yo, pues, para hacerme un criterio más claro y poder responderte. La cancha, pues no, vamos, es una cancha difícil, es un tema importante para si queremos crecer como división y acercarnos a primera. Creo que es un punto que hay que tocar, pero a mí no me compete, yo tengo que prepararme para cualquier circunstancia. No puedo yo meterme en eso porque no es mi ámbito, pero pues evidentemente que el fútbol se potencia con mejores canchas, con canchas de primera división, y lo que queremos los equipos de expansión es ir a primera. Y con una cancha de primera, pues te vas a acercar a primera. Pero eso no es una opinión como aficionado, y no me compete a mí opinar. A mí me compete competir bajo las circunstancias que sea. Bueno, pues apenas logramos rescatar ese fragmento. Lamentablemente no hubo posibilidad de tener acceso en video a la conferencia, pero bueno, él hablaba de lo que se rescata de este fragmento, que desde Morelia la prensa tenía una opinión de lo que fue el partido, y allá en Mérida los colegas que estaban presentes pues dijeron que Morelia no lo hizo tan mal. Y dice Mario García, bueno, pues entonces, porque allá nos están poniendo como lazos de cochino y los de acá dicen que no jugamos tan mal. Entiendo la habilidad verbal de Mario García, pero la realidad es que se sigue centrando mucho en hablar de primera división, de una primera división que hoy por hoy no existe en el panorama, pero bajo ninguna perspectiva, ni bajo la deportiva, ni bajo la administrativa, ni bajo la de que la primera división tenga intenciones de sumar más equipos, al menos en lo real, en el facto. Entonces, pues hay que preocuparnos más porque este equipo juegue, por encontrar las causas por las cuales no evoluciona, profesor, porque el tiempo sigue pasando y el fútbol no está llegando, los resultados menos. Y yo ya estoy pensando que contra Celaya ahora sí hay que ganar como sea, más allá de que se traicione. Ay, no, la forma, claro, pues no, claro. No hay una forma que traicionar todavía, lamentablemente no hay una forma que traicionar. No. Es más, Mario es muy experimentado y es cuando debe de tener más calma. Más calma. Es la hora de hablar con los muchachos, de unir, cohesionar y sacar esto adelante, ¿no? Acá nosotros, tú no nos das línea. Yo creo que la objetividad, todos quisiéramos un equipo como lo queremos, en los primeros lugares, como fue con Baliño,
pero a partir de ese presupuesto, de ese nivel de jugadores, de ese nivel de nómina, creo que cada vez está más abajo. Y Mario tiene su responsabilidad, pero también los jugadores tienen su responsabilidad y también la directiva tiene su responsabilidad. Aquí no nada más hay una responsabilidad, hay varias responsabilidades. Desde todas las áreas, por supuesto. Sí, coincido con el profesor. A lo mejor Mario García es el menos culpable actualmente de la situación pasada que vivió el Atlético Morelia, pero sí es responsable de todo lo que está pasando, por lo menos en las últimas, por lo menos lo que ha pasado este torneo, y se desvía mucho del tema. Empieza a hablar de la primera división, que hoy está sumamente complicado. Empieza a hablar también de que anhelan estar en otro lugar, cuando ni siquiera la pregunta fue esa. La pregunta es totalmente diferente. La pregunta es por qué Atlético Morelia le pasa lo que le pasa en el partido, por qué Atlético Morelia hace tantas rotaciones partido a partido. Estamos hablando del juego en sí, no nos vamos a hablar a distintas cuestiones como primera división o cosas así. Pues sí, vamos a cerrar el tema del Atlético Morelia, que tiene que darle vuelta a la hoja porque de manera inmediata el jueves ya viene un nuevo reto, y creo que es un reto todavía más complicado que el propio Venados, ¿no? Celaya que le gana 2-0 a Mineros y que está hoy por hoy tomando ya una forma futbolística importante con este entrenador Sergio Blanco, que pues también acaba de tomar al equipo, y sí se ven avances. Con otra calidad de jugadores, allá tienes a un Martín Barragán, por ejemplo, pero bueno, se le ve un poquito más de forma a Celaya. Y bueno, vamos a cerrar el programa los 3 minutitos que nos quedan, nada más platicando sobre este fenómeno deportivo que ocurrió en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, una fecha histórica para la máxima casa de estudios, porque el viernes pasado debutan en la tercera división profesional, bajo este nuevo formato que es Liga TDP, ubicados en el grupo 11, le ganan 6-0 al Atlético Valladolid, que ya hablábamos de las propias condiciones de este proyecto del Valladolid la semana pasada, pero bueno, la universidad se presenta, lo hace bien, el equipo de Gustavo Farías Echenique le da espectáculo a la gente, que había 4,000 personas, hubo más personas en este estadio, hayan llegado como hayan llegado, no me voy a poner ahorita a cuestionar las formas, pero bueno, ver un estadio con 4,000 personas, Vicente, ha habido partidos en este torneo que el Morelia no ha llegado a esas 4,000 personas, Y también podría tener algunas estrategias para hacerlo y no las hace. Pero mira, muy bonito lo que pasó, hubo espectáculo de color, en fin, creo que fue un debut. Es eso, Marco, allá sí hay espectáculo, allá sí puedes ver goles, allá sí ves pinceladas de fútbol. No, tampoco, o sea, no nos vayamos a ese extremo, ¿no? Los niveles son muy distintos, ¿no? Esta cancha, yo hablo, más allá de meternos a lo que deportivamente, que no hay por qué comparar, lo que pasa como una fecha histórica para la universidad iba a quedar, qué bonito ver ese estadio así. Exactamente. Sí, yo lo venía platicando con Gustavo y con algunas gentes, que los estadios, tanto el Venustiano Carranza como el de la universidad, con este nivel futbolístico, que se abrieran más plazas, más terceras divisiones, más segundas divisiones, para dar oportunidad a toda esta infraestructura que se tiene y que se vio, yo creo. Yo nunca no sé si alguna vez lo hayan llenado el estadio ese. No, seguramente en algún evento de alguna otra índole. Se ve espectacular, pero... se ve espectacular, lleno de estudiantes. Sí, sí. Y bueno, ojalá que este proyecto crezca deportivamente, ¿no? No sabemos qué le depara, es el inicio que se mantenga. Ya hablando de la competencia, pues ahí en ese grupo hay equipos fuertes como H2O, como el propio Deportivo Zamora, que por cierto perdió ante Halcones en un buen partido que transmitimos ayer en Uruapan. O sea, no la va a tener tan sencilla el equipo de la universidad como para meterse. Profesor, usted sabe lo complejo que es la Liga TDP. Pero bueno, pues ahí está lo que el testigo del inicio de este camino del Atlético de Morelia, Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, que ojalá depare en situaciones positivas para todos los involucrados. Pues nos vamos, mañana tendremos más a fondo lo que sucedió el fin de semana con el fútbol michoacano. Aguacateros Club Deportivo Uruapan perdió en casa, en su debut en Serie A en casa en esta temporada, les dieron la vuelta a los Gavilanes de Matamoros. Ya decíamos que La Piedad y Reboceros no se hicieron daño. En Serie B, Real Zamora ganó de visita.
mucho que platicar el día de mañana respecto a lo que sucedió en Premier y TDP con los michoacanos. Profesor Olimpo Campos. Marco, importante seguir a este jugador que lo tengo visto, a Nambo. Nambo por la Universidad Michoacana, un volante por derecha. Mauro Nambo. Con proyección. Ya jugó en Michoacán FC y desde entonces mostraba muy buenas cosas. Es un tipo... 2004, muy interesante el muchacho, ¿eh? De larga zancada. Sí, muy habilidoso. Y para su estatura muy habilidoso, sí. Ahí lo tengo en la mira, sí. Profe Nambo. Vamos a darle continuidad y seguimiento, por supuesto. Nos vamos, Vicente Tenorio, profesor Olimpo Campos. Un placer. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Gracias a toda la gente que nos hizo el favor de dejarnos entrar hasta sus hogares a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Marco Malvido, esto fue Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Muchísimas gracias. Hoy los invito, en punto de las 9 vamos a tener Ecos en Expansión con los puntos de vista de colegas desde todas las plazas en un esfuerzo para que usted tenga pues la opinión directa de quienes siguen esta categoría. Nos vamos. Hasta la próxima. Amigos de Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones.